En el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 de la Universidad Nacional de Colombia, todas las sedes de la universidad en el país contribuyeron con este proceso de construcción colectiva a través de la conformación de mesas de trabajo. El profesor Óscar Eduardo Suárez, director de la sede Orinoquía, lideró una de las mesas de trabajo de la sede. ¿Cómo se desarrolló el proceso de conformación de las mesas de trabajo en la sede Orinoquía? Para la formulación del PLEI, que estaba congregado en 6 agrupaciones de objetivos propuestos por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, se acordó constituirse en mesas de trabajo en la sede. Esta coordinación se generó de manera voluntaria y su concertación se dio con los profesores de la sede, con el profesor Oscar Mauricio Vélez, Roberto Bernal, Néstor Pérez, quien les habla, y obviamente un profesional de apoyo egresado del programa PEAMA. Y se creó un grupo, de operaciones logísticas y de coordinación y planeación de las mismas, en cabeza de la asesora de la dirección, Claudia Patricia Joya, por su aptitud, por su empoderamiento y por su capacitación y formación asociada al proceso PLEI. ¿Qué sectores de la comunidad participaron? La región de influencia, la recuerdo, está en los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Baviare y Vichada. Y tenemos 3 municipios del Meta, Mapiripán, La Concordia, La Macarena, uno de Boyacá, que se llama Cúbara, con unos corregimientos vecinos al mismo y un corregimiento del municipio de Toledo Norte, Santander. Durante 7 años hemos generado un trabajo permanente y con presencia en los territorios, hemos generado una base de datos que nos han permitido tener una cercanía permanente con la dimensión social de los territorios. En ese orden de ideas hicimos las invitaciones y en ella participaron dirigentes del sector público y privado, academia, líderes sociales, expertos de reconocimiento internacional, directivas del nivel nacional de la universidad y miembros de la comunidad universitaria, es decir, profesores, estudiantes de pregrado y posgrado, personal de planta, administrativa. Y todos ellos proporcionaron desde su individualidad y colectividad importantes aportes para la construcción colectiva del futuro de la Universidad Nacional de Colombia en la región de la Orinoquía al año 2034. ¿Cómo fue el resultado del proceso en las mesas de trabajo? El resultado de este trabajo colectivo permitió observar que hay una gran convergencia entre aportes de los actores que participaron y quienes coinciden en proponer a la institución incluir en su plan estratégico institucional de cara al 2034 estrategias para lograr escenarios como el fortalecimiento de la oferta académica en posgrados y pregrados completos. En eso estamos trabajando fuertemente ya con la definición de 6 programas. Falta gestionar recursos. El fortalecimiento de la oferta académica en pregrado y posgrado, el crecimiento de la planta profesoral, el aumento del trabajo interdisciplinario, el fortalecimiento de la inclusión educativa acorde con la diversidad de la región, el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de la sede, el fortalecimiento de la gestión de la investigación en áreas de interés para la región, el fortalecimiento de la participación de la universidad en instancias de articulación y consenso regional, el fortalecimiento de las capacidades y competencias para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de la región, la integración y proyección de capacidades institucionales a nivel local, regional, nacional e internacional, el aporte en el reconocimiento y el análisis de las diferentes conflictividades de la región, la gestión para el aumento en los recursos otorgados para el cumplimiento de los fines misionales, entre otros. Estos recursos se espera que no sean solamente lo institucional, sino que participen las gobernaciones o los liderazgos locales en la región de la Orinoquía y que apoyen la gestión ante el gobierno nacional para asignar recursos a la base presupuestal de la Universidad Nacional de Colombia con destino a la sede de Orinoquía. Eso fue, los escenarios que quedaron para trabajar en los próximos años. Invitamos a toda la comunidad a consultar la página UNAL Innova PLEI 2034, donde están alojados todos los documentos derivados del proceso de las mesas de trabajo.
La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, líderes en las mesas de trabajo, que fortalecieron la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.